hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre los dos. Dime si la luna... Mis abuelos eran músicos, mi papá era un cantor popular. Yo de chico aprendí a tocar guitarra y cantaba canciones populares y folclóricas. En 1997, Jorge Coulon decidió crear el grupo Intijimani. Así que yo soy uno de los fundadores. Luego, bueno, viene todo el desarrollo musical. Yo soy ingeniero mecánico. Dejé la carrera por la música, cosa que no fue fácil porque mi padre no pudo entender nunca por qué un ingeniero deja de trabajar como ingeniero y por tocar música folclórica. No sé que lo nuestro no ha de volver nunca, que solo el recuerdo de cosas pasadas queda entre tú y yo. A pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma soledad que yo. Sabía que no iba a dejar la música porque eso es imposible. O sea, el que nace chicharra muere cantando, dice. Entonces hice un proyecto cultural en el Centro Ecuatoriano, hice un curso de gestión cultural en la Universidad Arcis, y el proyecto en el Centro Ecuatoriano era la gastronomía y una sala de artes que yo mismo con mis manos la construí. Intijimani es la mejor obra que yo he realizado en mi vida. Si me preguntan qué es lo que más hiciste, que es lo más importante que hiciste, yo diría formar parte de Intijimani. Pero también tiene importancia el compromiso, la lucha a favor del pueblo, de la gente que más necesita. Y eso siempre ha estado muy latente en mí. Quiero hablar contigo antes que te vayas. Quiero preguntarte por aquellas cosas que hubo entre los dos. Dime si la luna dejó de ser luna. Empecé a hacer música en vivo en el restaurante, conocí muchísimos jóvenes, colaboré con ellos y en este momento, por ejemplo, estoy con el grupo Amaru, que es un grupo de Peñarolén, de jóvenes muy modestos, pero que potencialmente son magníficos músicos. Con ellos estoy trabajando con el director del grupo, Raúl Céspedes, me ayudó a grabar el disco que hice como solista, que se llama Íntimo, donde yo recojo canciones que a mí me gustaban del cancionero romántico latinoamericano y me di el gusto de hacerlo. Son canciones que en el Intijimani no tenían cabida porque el Intijimani tenía otra beta artística, pero que me di el gusto de hacerlo. Incluso con algunos músicos de Intijimani que me colaboraron. Y a pesar de todo, quiero hablar contigo para que me digas si sientes la misma.